¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a continuar con estos programas que han tenido, la verdad, bastante aceptación en los canales principales, que es el Sendero de los Brujos en YouTube y también en el Sendero de los Brujos en Facebook. Programas que tratan acerca de la masonería, sin revelar secretos, ya que como masones nosotros juramos precisamente dentro de las iniciaciones. El juramento es no revelar secretos, pero sin quitar todos aquellos tabúes, todos aquellos malversaciones, todos aquellos partes negativas que se habla de esta tan augusta y noble institución. Estos programas, como digo, no serán a revelar secretos, pero sí van a servirle tanto a los masones ya expertos para que también vayan recordando cuáles son los principios de la misma y sobre todo para aquellas personas que estén interesadas. De igual forma, si están interesados en formar o pertenecer a esta augusta institución, podemos decir que aquí en el sendero se pueden comunicarse a los números 5614-096972, 5617-609082. Y si bien no es que vayan a entrar directamente, al menos van a tener un lugar donde contactar, ya que mucha gente que le interesa no sabe ni dónde buscar. En esta ocasión, y como lo dictaminan los mismos preceptos masónicos de darle importancia al extranjero, ¿no?, que es uno de los primeros de los mandamientos, está con nosotros un hermano, Rubén, ¿no? No voy a decir más, que él se presente solo. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas madrugadas. Hola a todos. Primero, gracias por invitarme. Soy Rubén, vengo del oriente de Venezuela y pues agradecido de estar aquí y poder dar este mensaje bonito a todo el que pueda llegar a este programa. Perfecto, muchísimas gracias. Alex, ¿cómo te encuentras? Muy bien, hermano, ¿cómo estamos? Muy buenas noches aquí en los presentes y muy buena compañía que tenemos esta noche para ver también cómo trabajan los hermanos de Venezuela y ver las usos y costumbres que tienen en aquel oriente. Y toda la fraternidad que es mundial, precisamente, ahorita vamos a ver por qué. Así es. Marco, ¿cómo estás? Hermano, buenas madrugadas. Pues, buenas madrugadas, todo muy bien, qué gusto estar aquí nuevamente. Y pues sí, dispuestos a hablar más sobre el tema de las iniciaciones en este caso, compartirlo con el hermano que es el extranjero, bien como lo dice, hermano, pues ya darle esa importancia lo que es el extranjero. Y pues muchas gracias, vamos a comenzar. Sí, porque entre los cánones masónicos, una de las cosas importantes es ayudar a las personas que estando en otro país pueden estar vulnerables y que tienen este desconocimiento, y como la fraternidad es universal, a todas las personas que vengan del extranjero, siempre brindarles ese cobijo y hacerles ver que este país extraño, para esos momentos para ellos, es su casa. Vamos a iniciar con el tema de la iniciación, precisamente. Voy a hacerlo como en otras ocasiones, vamos a apuntar los puntos, y ya cada uno lo va desarrollando como ustedes lo vayan haciendo, ¿no? Entonces la palabra es libre, ¿no?, de lo que ustedes quieran agregar. La idea es que se agreguen todos los conocimientos que se puedan agregar en el espacio que tenemos para nutrirlo de todos los aspectos. Ok, vamos a empezar con esta forma, ¿no? La iniciación es uno de los elementos más importantes, es una de las claves incluso de lo que es la masonería. Podemos decir que la instrucción de cada grado va a estar casi referida, representada, manifestada en lo que es la propia iniciación. Una vez que a un hermano masón lo inician, va a tratar los grados precisamente de descifrar el simbolismo, extraerlo y hacerlo propio para usarlo en su día a día, en su vida, para poder desarrollar la virtud y abatir todo lo que son los vicios. Pero la iniciación no es propia de lo que es la masonería. A lo largo de la historia han existido en diferentes regiones, periodos, los rituales de iniciación. Sin embargo, todos van a rondar un mismo sentido: el morir, el renacer y el agregado cosmológico, donde se pueden ver ciertos factores: el sol, la luna, los días, diferentes elementos. Vamos a iniciar entonces, te quiero tomar la palabra. ¿Qué es una iniciación? Bueno, pues sería muy interesante que, ya que tenemos un invitado del extranjero, que empezara en esta parte. ¿Para él qué es la iniciación? ¿Qué fue tu iniciación para ti? Wow, es que es difícil describirlo porque fue una experiencia increíble que cambió mi vida. Sobre todo el entender, el ver, el saber qué era ese paso que estaba tomando, porque no era solamente, me inscribí en un grupo de amigos, me uní a un club de lectura, formo parte de un grupito de amigos. O sea, todos los compromisos, todo lo que
lo que conlleva todo ese paso firme, esa fraternidad, el entender. Una frase muy bonita que me dijo un hermano cuando estaba iniciándome, que ellos habían aceptado esa petición de que yo quería ser su familia y que ellos querían ser mi familia. O sea, era entrar a este... No, es que no hay una palabra para describirlo, para esta fraternidad universal, porque trasciende lo mundial, en la cual tenemos que te enseñan, te buscan que tú seas mejor, que tú crezcas, te desarrolles, puedas llegar a donde quieres llegar, a ser, no es conocerte a ti mismo, es crear esa oportunidad de ser la mejor versión, claro, de ti. Ok, esto que tú comentas es muy interesante, debido a que todas estas connotaciones que queremos demostrar a la gente con los programas es precisamente lo que te forma la masonería. Más allá de que está envuelta en cuestiones misteriosas que son fenomenales, cuestiones mágicas, cuestiones de grandes conocimientos, de una historia muy investida, esto que te va ayudando al día a día. ¿Qué es la iniciación? Vamos a continuar con eso. ¿Quién más quiere? Bien, pues bueno, es muy interesante, como lo comentaba el hermano, y la iniciación, pues bueno, si partimos desde la historia incluso, pues son diferentes formas o etapas de pasar de entre la vida y la muerte, pero es como una enseñanza. Esa enseñanza es sí conocernos a nosotros mismos, pero sobre todo entender esa parte de llevar nuestro valor, nuestra virtud, nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad, desarrollarla, porque ya son pruebas incluso que se llegan a hacer para desarrollar esos métodos, ¿no? Que nosotros tenemos un valor, una voluntad de afrontar todas esas situaciones, de autoconstruirnos. Para podernos construir debemos llegar a la destrucción. Exacto. Incluso esa destrucción es de nosotros mismos. Es decir, es una parte donde destruimos nuestro yo anterior, ese yo que queremos dejar, y para volver a construir un nuevo yo. Claro, está, por ejemplo, en la historia, recordemos, algunas iniciaciones eran un poco trágicas porque realmente antes los secretos se guardaban al grado de la muerte. De la propia vida, ¿no? De la propia vida, exactamente. Si no pasaban las pruebas, pues hasta ahí se quedaba, porque efectivamente no podía salir ese conocimiento a la luz. Recordemos por ahí a Platón, Pitágoras, cuando hacían sus ritos de iniciación, en algunos casos pues los llegaban a colgar en unas cuerdas, agarrados en unas cuerdas en una fosa, y tenían que aguantar, y era la voluntad de querer iniciarse para obtener cierto conocimiento, y el estar colgados ahí bastante tiempo, pues la fricción que tiene la cuerda con los brazos, muchos no aguantaban, daño que te hacías, y ¿no? Se caían, ¿no? Pero ahí era la voluntad y hasta su mente de destruirse a sí mismos para poder tener esa fuerza, ¿no? De llegarla a alcanzar. A mí me contaron, no sé si fue verdad, o bueno, yo creo que sí, más bien, no sé si lo leí o me lo contaron, en donde los iniciados en esos tiempos tenían que estar lapsos de años fuera de los templos sin poder entrar, escuchando lo que pudieran más o menos a cierta distancia, y después de, creo que 5 años aproximadamente, viendo esa voluntad, se les permitía, no sé si ustedes también lo conocían, ¿no? O sea, bueno, es que no me acuerdo tanto. De hecho, sí, hay unas historias, por ejemplo, donde empezaban por los 3 primeros años, que era dejarte en la soledad de una torre. Ajá. Y no podías salir a nada, o sea, estabas en un cuarto como un tipo calabozo, pero en la torre. Ajá. Hasta arriba, lejos de sonido, de personas, todo, en esa torre, 3 años, y solamente tenías derecho a salir una vez al día, y te paseaban por el templo. Ajá. Te daban la vuelta, veías lo que tienes que ver, pero no podías emitir sonido, no podías preguntar, no puede ser nada, y te regresaban a la torre. O sea, Doctor Strange se queda corto, ¿no? Se quedó corto, ¿no? Lo interesante es que después de esos 3 años, tenían derecho a hacer una pregunta. Y si esa pregunta estaba errónea, iba para atrás. ¿En serio? En serio, eran los 3 años de aprendizaje, ¿no? Y bueno, pues ya viéndolo de esta forma, esos 3 años te enseñaban que podían apresar tu cuerpo, que podía ser prisionero de todo, pero jamás tu mente exacto, podría quedar apresada. O sea, la mente, te decían que la mente es libre. O sea, tu cuerpo puede estar ahí, pero tu mente es libre. Eso es una de las grandes enseñanzas de la masonería, ¿eh? Exactamente. ¿Qué hubieran preguntado ustedes? ¿Qué hubieras preguntado? ¿Qué hubieran preguntado? A ver, hace 3 años, así como... Digo, no, pues, comúnmente entonces, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué tanto silencio? Está complicado, está, ¿no? Está complicado, sí. Yo lo fraccionaría en tres partes y en 3 módulos, por decirlo así. Ya estando adentro, una parte, cómo lo ve la sociedad, y la otra, la mitología que ha marcado la historia, ¿no?
En primera, pues podemos ver un libro importante que hasta nuestros días lo manejamos en los procesos que hemos llevado, la parte de pues, leer los grandes iniciados, ¿no? Los grandes iniciados, como su nombre y el título dice el nombre del libro, te explican cómo en la antigüedad iniciaban a los personajes de esa época, qué proceso llevaban, que es una parte. En la parte social de los años contemporáneos y actual, podemos ver que la masonería, la francmasonería, ahorita voy a mencionar francmasonería porque como es universal, ahorita tenemos un hermano del oriente de Venezuela, usos y costumbres diferentes, pero nos une algo muy importante, que es la unión universal entre hermanos. Y esa parte, pues ahorita compartiendo aquí el pan y la sal con él, podemos ver que pues, en aquel oriente se maneja de una esencia diferente a la que la vivimos aquí en México. Aquí en México pues tenemos un proceso, hay procesos diferentes. Ahorita el hermano Marco comentó algo muy importante de cómo en la antigüedad eran unos procesos en la parte de los 3 años, en otros libros dicen que son 5, y qué pregunta puedes hacer, y obviamente qué perfil antes de que fueras un candidato era el indicado en esos tiempos. Hoy en día vemos perfiles de, pues, de diferentes instrucciones, incluso hasta gente que no es profesional. Obviamente aquí no forzosamente tiene que ser pues, un doctor, un ingeniero, un abogado o una instrucción que ya tenga una formación, puede ser cualquier persona, nada más que sea hombre libre y de buenas costumbres para poderse iniciar en la justa institución. Y ahora ya tocando el tema realmente qué es una iniciación. La iniciación podemos ver diferentes mancias. Por ejemplo, los judíos tienen una, que obviamente es una religión, pero tiene un cierto tipo de iniciación. Nosotros la masonería, en este caso, el Opus Dei tiene otra. Y diferentes mancias tienen diferentes procesos de iniciación. Obviamente la iniciación es el primer paso y un proceso para que te inicies en alguna, pues en alguna mancia o sociedad secreta que como se ha manejado, y es secreta porque al final tienes esa esencia de pertenecer a una institución o alguna orden. Ahorita es muy importante, por ejemplo, lo que pasó en nuestros días, que apenas en estos días pasaron, lo que acaba de pasar con el rey que acaba de tomar su posesión. Pues ahorita lo iniciaron en un proceso que para él es una iniciación, que solamente una persona que tiene ese linaje lo puede tener. Pero obviamente, ¿quién no corona? Un papa. ¿Por qué el papa? Porque es el que tiene la conexión celestial con... Sí, la cosa simbólica. Exacto. Sí. Y obviamente, ¿quién corona a un rey? Pues, naturalmente, nada más tiene que ser un papa. Pero el rey tiene un simbolismo en nuestros tiempos y aparte tiene una historia ligada con la francmasonería. Ese tema es bien interesante, sería bueno en algún momento discutirlo para ver qué tanto podemos tocar acerca de los grandes hombres a nivel de esos grados que están dentro de la masonería, porque muchas veces en la masonería hay tantos tabús y hay otras cosas que parecieran que no son verdad y que incluso van más allá de lo que muchas de las ficciones podrían estar refiriendo. ¿Dónde se inicia uno como masón? ¿Dónde se hace? ¿Es algún lugar, algún templo, es en algún lugar externo, en alguna montaña? ¿En dónde se inicia uno como masón? En una cueva, dirían. Una cueva antigua, privado de... Come niños. Como niños, ¿no? En la tumba. Bueno, la iniciación pues, sí. en la masonería empieza desde la entrevista. Sí. ¿Por qué razón? Porque la iniciación, entendamos que es un proceso de pruebas que nos ponen enfrentarnos hasta a nosotros mismos. Ese proceso de pruebas, bueno, va a iniciar desde, puede ser en una cafetería, puede ser en un parque, puede ser todo eso, pero es el inicio. Sí. La pregunta fue dónde se inicia. Que dónde se lleva el proceso, a lo mejor no podemos determinarlo como tal o decirlo como tal, por la secrecía. La secrecía, que sí. Se lleva, pero pues sí se lleva en un templo, en el templo masónico. En la institución, en algo que determina la institución. Exactamente. Pero ¿dónde empieza? Pues puede empezar en cualquier parte del mundo, porque empieza desde una entrevista, empiezan las pruebas intelectuales, pruebas de valor, pruebas en el sentido de cómo lleva su vida, si es una persona realmente libre, de buenas costumbres, y que es libre y de buenas costumbres, que tenga la decisión de poder pensar libremente lo que quiera, así como tener una costumbre que no sea delictivo,
que no tenga vicios, que no tenga que no caiga en los excesos, vamos, que pueda ser autocontrolable. Entonces, de esa manera es como iniciaría ese proceso, ¿no? Ok, sí, la verdad es que como vemos, no hay que... Nosotros vamos a hacer un programa en donde sí quitemos ciertos velos, pero sin revelar secretos. En todas las iniciaciones hay muchos factores que podemos estar escribiendo, incluso vamos a poner tres, que no solamente van a ser propios o que van a retomar la masonería, que recordamos que es ecléctico, sino que también van a estar presentes en todas las iniciaciones del mundo. A modo de no revelar secretos, los voy a mencionar de forma general porque están abarcando en las iniciaciones de todo el mundo. Sí. En las iniciaciones, el mundo se va a dividir entre dos partes, lo que es el macrocosmos, pero también el microcosmos, donde existe la referencia. Ahí siempre va a existir lo que es un centro, fuera de este todo. Este es visto como un desorden, un caos. Lo podemos ver, por ejemplo, cuando los vikingos domaban las tierras ahí en el norte de Europa, ellos lo que buscaban era llevar el orden al caos. Eso también muchas veces de ahí nacieron muchas de las historias de las religiones, como los monstruos, todo lo que tiene que ver con la noche, la muerte. Todo microcosmos tiene un centro, no es geográfico realmente, es más bien un orden sagrado, un lugar sagrado. Tenemos el cielo, la tierra, el infierno, donde el centro es la posibilidad de ruptura y el punto de comunicación entre ellas es el centro, es una montaña, un árbol, algo elevado. En segunda parte es el tiempo. Visto como el eterno retorno de los ciclos cósmicos, destrucción y construcción, repetidos en el infinito, y la posibilidad de que se presente al hombre para poder romper con esto. Por último, tenemos un tercer punto muy importante, tal vez el más importante, sin duda el más importante, el cual va a ser Dios, esa energía superior que va a ligar y va a dar coherencia al punto número uno y al punto número dos. Alex, para ti, ¿cuál sería el sentido de la iniciación? El sentido de la iniciación es la parte más emblemática y la parte más importante, porque ya después de que pasas un proceso de donde tienes como una selección o ya fuiste preaprobado, ya cuando uno ya está en el primer paso, ya iniciado, es cuando ya empieza, es cuando nace un hermano, nace al punto donde va a encontrar lo que es la materia, la parte espiritual, y va a nacer en un grupo, en una institución, obviamente donde esté bien jurisdiccionada para que tenga pues la validez, los usos y costumbres, y tenga todas las partes importantes donde tiene que estar bien estructurado, y es donde inicia el hermano a entrar a la mancia o a la logia, donde va a tener un desarrollo y primero en conocerse en sí mismo. ¿Conocer qué? ¿Quién es? Ya lo conocimos socialmente, pero ahora vamos a ver realmente si lo que expresa ese hermano realmente es. Y naturalmente es el punto más importante para que en cualquier oriente de cualquier país lo puedan reconocer, porque al final tenemos esa esencia de que como es universal, podemos estar como la visita que tenemos en esta noche, que viene de un oriente, naturalmente tenemos algunas formas de cómo identificarnos, lo reconocemos como tal, y obviamente puede compartir el panel azar con nosotros y ya podemos abrir abiertamente pues diferentes temas de todos tipos, ¿no? Algo muy importante que ahorita mencionó el hermano, tiene la importancia donde tenemos que ver esa parte que se tiene la esencia de poder comentar que vamos a, en cuando llegas a la institución, qué figura tienes y en dónde estás parado. Para ti, ok, está excelente, Alex. Lo que aquí también vamos a ir viendo es todas las funciones que se van dando dentro de la propia sentido que tiene la propia institución, los conocimientos, los simbolismos dentro del propio hombre, ¿no? Todo ese sentido de nuestra ubicación, ¿no? El macro, microcosmos, ¿dónde estamos? Pero, ¿para qué te sirve la iniciación? Está interesante eso, porque está el tabú de que iniciándome voy enseguida a conseguir un cargo político, voy a abrir negocios, voy a ser millonario y voy a dominar el mundo y voy a apuntar gobiernos. El superhombre.
Y en realidad, hablo desde mi trinchera, desde mi punto personal. A mí la iniciación me llevó, me permitió y me dio las herramientas de conocer hasta dónde puedo llegar, qué puedo ser, a dudar de mí mismo, de lo que ya sabía. Una vez un youtuber dijo, ¿cómo sabes que lo que sabes es correcto? Okay. Y está gracioso, porque si es algo muy fundamental para poder cumplir estos pasos. Al final, la iniciación no es solamente, ya me inicié y ya tengo superpoderes. No, ahora es que empieza el camino que hay que recorrer, esa búsqueda del máximo ser que tú puedes llegar a ser. Qué tan bueno puedes ser, qué tanto puedes heredar al mundo, qué legado puedes marcar desde tu trinchera. Y no es que, voy a curar el cáncer. No, es mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, ser un ejemplo, saber conducirme entendiendo qué es bueno, qué es malo, porque eso es una línea muy ambigua que solamente retándola y estudiándola y viendo de verdad cuál es el alcance que puede tener, es que vamos a entender que nuestros pasos van a tener un impacto en la humanidad, por más pequeños que sean. Ok, perfecto. También podemos ver que dentro de todos estos puntos que están mencionando, una de las cosas que ahorita puedo ver que mencionan como común denominador es precisamente el renacer, lo cual prácticamente podría ser uno de los fines, sino ya analizándolo de forma profunda, no el máximo, de entrada podemos decir que es uno de los grandes fines. En donde en muchas iniciaciones en las partes del mundo, precisamente la iniciación da paso de una vida de la niñez a una vida adulta. Lo podemos ver en rituales africanos, rituales sudamericanos, podemos verlos en rituales que son en los mismos judíos. Todos los rituales van a tener una connotación que va a ser secreta. Otra de las cosas también son las vocaciones. La vocación del masón es la vocación hacia la propia vida. Como ya lo estaban comentando ustedes, en la masonería se inician personas de todos los conocimientos, de todas las religiones, por esa fraternidad universal. Sin embargo, todas esas experiencias es la que lo hace grande, la que realmente le va a dar toda esa importancia. La iniciación es de carácter y de importancia personal. Las pruebas iniciáticas siempre deben de efectuarse por voluntad, pero también existen algunos masones que ya traen algún llamado, alguna historia, alguna vida pasada tal vez, algún sentido que lo va a ligar a estos puntos que son interesantes. Dentro de todo esto, en las iniciaciones, como sabemos, y no meramente es algo propio de lo que es la iniciación masónica, sino en cualquier iniciación, podemos hablar de Yoruba, Santería, cualquier iniciación, hay un momento de reflexión, un momento de penitencia. Sin hablar directamente de la masonería en estos puntos, ¿de qué sirven esos momentos de oscuridad? ¿Qué representarán en cualquier iniciación, no solamente en esta parte? Y quizás ni siquiera se dé aquí, pero esas partes que están de forma universal en cualquier iniciación acerca de la penitencia, acerca de la reflexión. ¿A qué te puede llevar ese punto? Ese punto es muy interesante porque es donde realmente nos podemos encontrar a nosotros mismos. Es profundizar en nuestro yo interno y librar esa batalla, porque aquí puede ser un enfrentamiento en el cual el peor enemigo es uno mismo, y es enfrentar los vicios, las pasiones, los miedos, las limitantes que llegamos a tener, el vernos inofensivos quizás en ese momento, en esa penitencia de estar recordando todo lo que vivimos, todo lo que hicimos, todo lo que desarrollamos y cómo lo vamos a remediar. Y de alguna forma es concientizar quiénes somos en ese momento. Claro, la iniciación está llena de simbolismos, de diferentes alegorías, de diferentes métodos en los cuales nos van a recordar muchas cosas, pero sobre todo nos van a llevar al enfrentamiento con nosotros mismos, esa parte oscura de nosotros que llegamos a tener y que no la logramos ver. Y es la parte donde queremos ver o darla a luz, para que salga de ahí y poderla pulir de alguna manera. Nos lleva, por ejemplo, también, y fuera de esto, recordando las historias, por ejemplo, al hermetismo de Hermes, y justamente en sus iniciaciones Hermes
pues cuando pasaban sus iniciados llegaban hasta las catacumbas, ¿no? Simbolizando ya la parte de su muerte, en la cual, pues bueno, el enfrentarse con la muerte, es decir, ¿y si ya no estás en este mundo, qué? ¿No? El reflexionar esa parte es lo difícil, ¿no? Perdón que te interrumpa, hermano, tocas un punto muy importante, lo que es la muerte. Muchos piensan, la muerte, ¿qué es? La muerte, vivimos con ella al día al día. Muchos dicen, ay, la muerte es lo malo y esto, lo otro. Pero sabemos cuándo nacemos, porque es cuando llegamos al hogar, al núcleo de nuestra familia, padre, madre. Como sea, cada historia de cada hermano, es el gusto que sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo vamos a partir al más allá. Y la muerte la tenemos, pues se va a escuchar un poquito fuerte, pero la tenemos, vivimos con ella día al día. ¿Por qué? Porque al final del día la muerte, ahí está, es una figura que a lo mejor en las épocas contemporáneas la han visto que es lo malo, ¿no? Pero realmente sabemos que es la muerte. En diferentes instrucciones, mancias e iniciaciones, hay una parte donde se simboliza eso. Obviamente cada quien, cada institución o cada orden la maneja de una forma naturalmente simbólica, no, o sea, sacan el cuchillo como Rambo y pasa algo, ¿no? No pasa eso, pero al final ya se concientiza de que esa parte tenemos esa parte que vivimos día al día, y es para que llegues al punto de la introspección de ti mismo, de qué hiciste, en qué punto estás parado y hacia dónde vas a caminar de lo que has hecho y piensas hacer. Y obviamente empezamos a darle una connotación y una valoración de quiénes somos y hacia dónde vamos a ir. Y esto nos va a ayudar mucho a reformar los valores. Es correcto. Valores que ya se perdieron en la humanidad, porque si bien esta parte, en cualquier mancia, institución, religión, nos lleva a recordar la parte de la filantropía, que es el amor a la misma vida, a la humanidad, cosas, valores que ya se perdieron a lo largo de la historia. Uh-huh. Antes, por ejemplo, la palabra de un hombre tenía valor, y justamente aquí es donde reformamos esos valores, donde los volvemos a recuperar, donde nos volvemos hombres de palabra, de decisión y sobre todo de valorar a los seres queridos y valorar la misma vida, darle el respeto que merece, porque muchas de las veces le faltamos el respeto hasta con nuestras actitudes. Así es. Desde el hecho hasta de las malas costumbres que llegamos a tener de tirar la basura a la calle, pues es faltarnos el respeto, ¿no? Y ahí en esa iniciación pues vamos a encontrar la manera de dar un punto de quiebre en el cual podamos reconstruir esos valores y volvernos a reeducar de alguna manera. Es que está muy, 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 muy padre lo que dices, hermano, porque la iniciación, en vez de abrir una, de adquirir un superpoder, es abrir una puerta que te, exacto, lleva a conseguir. Es como verlo en como esas películas gringas en las cuales abres el garage y está lleno de herramientas. Esa es la puerta que se abre. Es correcto. Porque en el día a día, no crean que el, ah, ya, reflexioné, soy un hombre bueno. El superhombre. Vuelo. Ya voy, ajá. Es una parte como de concientizar. Es recuperar. Hay un concepto de Roma, que a mí me gusta mucho, que era el pater family, que era el padre de familia. Uh-huh. Que era ese hombre que su honor, no tanto de que, me miraste feo, te mato. No, era una persona que su actuar era tan respetado que incluso se tomaba en cuenta su opinión para escoger al emperador. Sí. ¿Y por qué ese hombre llegaba a ser tan poderoso siendo un hombre común y corriente? Porque podía ser desde un granjero, podía ser cualquiera. Porque paso a paso se te van a presentar siempre 10 millones de caminos y creo que me quedé corto. Y es saber escoger cuál es el que te va a llevar al mejor resultado para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu comunidad, para todos lados. La iniciación es esa puerta que te ayuda, que te da la herramienta para que tú todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos puedas reflexionar si lo que estás haciendo es correcto, es bueno, es importante. Como el arte de detener el tiempo, ¿no? En ti.
o sea, tener esa facultad de poder detener ese tiempo en ti sin que exalten tus emociones, sin que te dominen esas pasiones para tomar una decisión vaga, sino realmente concientizada, tomando acción de las consecuencias, las reacciones, y por esa razón te lleva a tener una palabra firme. Así es. Que a veces no hay retroceso, a menos de que reconozcas que estás equivocado, porque debes de tener esa humildad incluso, decir estoy equivocado y no es así, es de esta forma, ¿no? O sea, es hasta ese valor, llegar a ese valor también. Sí, y lo que comentan es muy cierto, porque es un renacer a lo que ya, a donde, en el punto que estás, renaces para que tengas otras herramientas para poder afrontar la vida y ser un hombre libre. ¿Libre en qué aspecto? Libre sin tener un sometimiento a una masa, no ser una carga social a la sociedad y poder tener esa esencia. La esencia, pues, uno sigue siendo ser humano, sigue siendo hombre, sigue siendo muchas cosas que hace su día a día, pero ¿qué cambia? Es el renacer en ti mismo, en tu propio templo, para que hagas la introspección en dónde estás y hacia dónde quieres ir. Ahora, también en, bueno, todo lo que también se va ahorita agregando, mencionando a todo este punto, también tenemos que ver que en la iniciación es un laboratorio hacia la vida, ¿no? Pertenecer a la masonería. Una persona difícilmente, o como dicen, o como decimos, no pasa, un masón nunca pasa a la historia por ser masón. Pasa por lo que hace en el día a día, pasa por lo que hace el día a día en sus vidas, lo que contribuye a la sociedad. En la iniciación, el masón es el recién iniciado. Es a la vez, hay que tomarlo de forma simbólica. Aquellas personas que todavía no tienen uso de algunas facultades de forma simbólica. Incluso personas que en otras iniciaciones se decía, les prohibían hablar, les prohibían usar las manos durante un tiempo para que ellos pudieran valorar y referirse a, incluso mentalmente, simbólicamente, al hecho de que estaban privados de las facultades tal vez más comunes que se tenían. La iniciación del hombre en cualquier logia, en cualquier escuela de pensamiento, en cualquier culto, religión, lo que sea, va a representar dos cosas, la de el muerto y el que acaba de nacer. Pero más bien sería el que están haciendo. Es por eso que en ese estado de retorno previo, ya sea por estar muerto o por acabar de nacer, es que se le abre una nueva puerta en la vida a la persona. El iniciado, el adepto, deberá de pasar también por lo que son varias pruebas, varios viajes. En muchas iniciaciones vemos, como lo habíamos comentado ya, aislamientos en las montañas, aislamientos en el desierto, el privarse de comida, el alejarse de todas aquellas comodidades. Todas estas privaciones, todas estas pruebas, ¿qué enseñanza podrían estar dando a entender dentro de las iniciaciones a nivel mundial en todos los eventos que yo comento? ¿Quién podría hablar de esta parte? O sea, ¿por qué hacen pruebas en las iniciaciones? No hablando meramente de la masonería, sino hablando acerca de cualquier culto. ¿Por qué se pasan pruebas? Esas pruebas, creo yo, son para más encontrarse a sí mismos, irse conociendo, y de verdad son símbolos que se van mostrando en esa iniciación, que van a ir abriendo el conocimiento para que vayan tomándolo y vayan reflexionando. Todas esas pruebas van a ponerlo en conciencia, van a hacer lo que se cuestione, y va a ir destruyendo todos esos cimientos que no están bien construidos, que digamos son cimientos que se crearon como en fango, y es el momento de donde esas pruebas destruyen esos cimientos que son falsos, porque ahí mismo esas pruebas son tan fuertes que al momento de enfrentarlas se dan cuenta que no están bien construidos, entonces se destruye esa parte. Esas pruebas son la destrucción de esos cimientos que no están bien fundamentados para volver a construir los nuevos cimientos. Obviamente después de la iniciación viene esa construcción, pero antes de venir esa construcción, las pruebas son la destrucción a esos malos hábitos, la destrucción a esos pensamientos negativos que se tenían, la destrucción a quizás a malas costumbres que llegan a tener. Entonces, y la mejor prueba eres tú mismo. Eso es lo importante. Me gustaría retomar una parte muy importante, que es el cuando pues, todos en
todo el mundo, casi todos son católicos, o predomina la religión católica, pues ¿qué pruebas fueron que se le hicieron a Jesús? Murió, resucitó, hizo una introspección y pasó a otro plano, que obviamente la Iglesia Católica no lo platica en la historia de una forma, ¿no? Pero obviamente también ese personaje tuvo una iniciación, tuvo un inicio de donde, en qué Augusta institución o en qué época estuvo en su proceso, que fueron diferentes, y hasta dónde pasó. Retomando nuestra actualidad, es lo que comentas, hermano, es muy, muy asertivo, que es yo vería como que la primer piedra que pones, donde tú mismo vas a reconstruir quién eres y modificar, no cambiar, no cambiamos, modificamos acciones, actos, y hacemos nuestro yo interno hacia dónde vamos a poder empezar a caminar. Mi hermano, no sé cómo en el oriente donde tú perteneces, cómo lo ven allá, porque bueno, aquí en México, pues bueno, estamos aquí en la mesa, que somos 3-1, pues tenemos una forma de verlo aquí en este oriente, en México, pero allá en Venezuela, por los usos y costumbres que predominan allá, no sé qué, cómo son sus procesos, o qué nos puedes compartir de ese punto importante allá en tu oriente. Hay varias cositas que son bonitas, son importantes, y vale la pena mucho resaltar. Les cuento una anécdota. Cuando yo le dije a mi mamá que yo me iba a iniciar, lo primero que me preguntó fue: ¿ya no crees en Dios? Pasa. ¿Te quieres ir al infierno? Eso también pasa. Sí, aquí también pasa eso. Y yo me quedé así como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué la pregunta? O sea, te estoy diciendo que me voy a iniciar masón. O sea, tú tienes una foto en tu despacho de abogada de un presidente que fue masón. O sea, ¿por qué yo sería malo? Así es. Y una parte fundamental es la integración de la familia, entender que el hombre solo no puede. Exacto. Ni cambiar su mundo, ni cambiar el mundo. El pasado, la iniciación, hubo ciertas cositas que se hicieron, y de repente, en un momento en el que, ya se acabó, vamos a comer, vamos a tal sitio, y de repente volteo, estaba mi mamá y mi papá. Ah, qué padre. Y fue así como que, hola, ¿qué hacen ustedes aquí? Tú no querías esto. Y resulta que sin yo saberlo, en tu proceso, Sí, en ese proceso que duró poco más de un año, Yo no sabía que distintos hermanos se habían, bueno, en ese momento no eran mis hermanos y después pasaron a serlo, Se habían acercado con mis padres a ayudarme a mí en ese proceso de que mi familia entendiera el paso que yo estaba dando, de que yo solo no iba a cambiar mi mundo, no iba a mejorar. Ellos no me iban a hacer ser mejor hombre. Era un conjunto del todo, desde mi familia. Y es gracioso porque mi mamá era de esas personas que, ay no, los masones, no, esos son malos. Crúzate la calle y no pases frente al templo porque ahí están los masones. Y así lo decían. Y ahora cada vez que le comento, no, es que es un hermano masón, le agarro un cariño increíble, sí, que llega a preguntar más por ellos que por mí. Eso le pasa. O sea, al final termina queriéndolos como hijos. Tocaste un punto muy importante. Aquí cuando ya uno entra a la institución, ya entramos a otra familia. Esa familia que es el punto importante, donde ya tienes otro brazo, otro codo, otro pie, otro pensamiento, donde no vas a estar solo jamás. Tú vienes de otro oriente, aquí tienes un grupo de hermanos que te acogemos como nuestros iguales y podemos ir creciendo, compartiendo muchas, con lo que estamos haciendo en esta mesa, historias, anécdotas, y haciendo un comparativo de cómo por la posición geográfica del país de donde vienes y donde estamos ahorita, cómo lo vemos de otra perspectiva. No sé qué más quisieran abundar en este tema. Claro, eso se me hace muy importante, porque nacemos y tenemos otra familia, y esa familia ya con el tiempo se hace muchísimo más grande y más expansiva.
Claro, esta iniciación, perdón. Ah, iba a contar una anécdota. A ver, échale. Es que va mucho, ya has tocado un punto muy importante dos veces, hermano, que quiero recalcar porque me pasó en mi iniciación, en mi proceso. Ok. Hubo, yo llegué así como buen hijo de vecino y me paré en el templo y le dije, yo quiero saber quiénes son ustedes, quiénes son. Y empecé a platicar con ellos. Y de momento, llegó un momento en el que ya en mi vida era obligatorio ese día, a esa hora, estar ahí. ¿Por qué? Porque yo iba a hablar de lo que sea. Y lo hacías con gusto, yo creo. Ajá, ¿no? con un cariño increíble. Porque de repente hablábamos de política, pero de política bonita. No es que nos vamos a pelear porque yo pienso distinto que tú, sino es de cómo las acciones cambian y tienen repercusiones en la gente. Hablábamos de medicina, de historia. De historia hablábamos montonal. Y llegó un momento en el cual yo me sentí abrumado. Porque de repente yo estaba hablando, me acuerdo que con los que más convivían era con un médico cirujano, con un doctor en historia, un coronel del ejército, un mecánico y un hermano que era político, tenía un cargo. Tengo que parecía chiste mexicano, ¿no? el mexicano. El mundo del mexicano y el mundo. Polo polo. Hasta allá llegó. Tal vez no lo sé, pero no te los contamos. ¿Eh? aquí es. Aquí Polo polo es considerado un. Algo muy elevado. Tocas el punto que, aún independientemente de qué instrucción tuvieran, qué capacidades, qué carrera tuvieran, llegaban a un punto donde convivían, compartían conocimientos, experiencias, porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene una profesión, pero te comparte sus experiencias de la vida. Y ahí está lo que bonito. La parte rica que dices, bueno, yo joven, soy un experto, ves otra forma de cómo lo ven ellos. Por ejemplo, el general pues, tiene una formación. Pues te motivan tal vez a querer estarlo, ¿no? Es que ahí viene la parte más importante de esta anécdota. Yo era un estudiante universitario. Okay. Ya yo vivía solo. Ya yo me mantenía solo. O sea, yo ya tenía un buen tiempo sin saber qué era que mis padres me dieran un peso. Pero mi trabajo era cargar cajas en una orquesta de sonido y acomodar cables. Okay. Y llegó un momento en el cual yo dije, no, o sea, me abrumé. Este buen programa que no sé ni dónde voy. Sí, o sea, yo no voy a poder llevarles la conversación toda la vida. Por más que me guste leer, por más que me guste estudiar, no les voy a poder llevar la conversación. No estoy preparado en ese momento. Y llegó mi hermano, con el cual esa fue la primera vez que yo hablé con él. Y se me acercó y me dijo, siéntate. Y dije, sí, dígame, hermano. Si tienes tanto miedo, esto fue lo que me dijo. Si tienes tanto miedo de fallarnos y por eso te quieres ir, ¿por qué mejor no usas ese miedo para no fallar? Así de simple. Se los juro que hubo una revolución en mi mente. Tal vez pasaron 30 segundos, pero para mí fue una eternidad. Yo en mi mente analizando esa frase y dije, pues sí, ¿no? O sea, en algún momento el coronel fue un cadete. Uh-huh. El doctor en historia en algún momento estudió, fue un estudiante. O sea, no. Y ellos me quieren ahí. O sea, ellos quieren que yo esté en esa conversación porque en ningún momento hubo algún desprecio. En ningún momento hubo una idea equivocada saliendo de mi boca. Sí hubo varios momentos en el que, oye, ¿y consideraste verlo de esta manera? En este punto de la historia, ¿leíste al que perdió? Pero esa parte la enriqueces porque, como te comentaba hace rato, lo ven de otra forma a su experiencia y es donde compartimos y realmente empezamos a hacer masonería, donde compartimos en un mismo punto con diferentes criterios. Obviamente nadie tiene la verdad absoluta, pero empezamos a compartir esas ideologías y empezamos a hacer lo que es masonería. Volviendo al tema, que es la iniciación, tu proceso y las anécdotas que han, bueno, así como los que estamos en la mesa, pues cada quien llegamos de formas muy diferentes, unos por invitación, otros por recomendación, o por algunos equivocación. Uno porque vieron una película. Sí, o en mi caso, yo cuando llegué a la justa institución no tenía ni idea de dónde estaba. Ya cuando tuve ideas, ya cuando había pasado mi proceso de iniciación, dije, en la torre, ¿dónde me metí, no?
¿Qué estoy haciendo? Pero ya con el tiempo, pues ya le empieza a agarrar amor, cariño, ves a los hermanos. Obviamente hay unos hermanos en el tranqueo de mi carrera, pues he visto hermanos que son constantes, hermanos que son... Obviamente como seres humanos tenemos imperfecciones, obviamente unos vicios internos, hay unos que decimos para que combatimos con un bastardo interno que tenemos, cada quien tiene el suyo, pero al final esa parte, pues vamos viendo perfiles y en la mesa, por ejemplo, yo puedo hablar, si me permites, hermano, llevamos más de 10 años conociéndonos en la misma institución y nuestra hermandad, pues ha habido altibajos en el sentido de que uno se ausenta por cuestiones profanas, laborales, familiares o cambio de ciudades, pero hemos llegado a un punto que la hermandad siempre ha estado. Hay otro hermano que ahorita no está en la mesa, que también lo quisiera mencionar, o sea, hay una oportunidad de después invitarlo a un tema. Él, este hermano que convivimos, ahorita ya estoy conviviendo más con él por cuestiones profesionales, pero también tuvo unas ausencias, pero cuando lo veo con gusto. Esa es la fraternidad que cuando ves a la persona, dices, te vi ayer, güey, pero hoy te veo y me da gusto verte. No es lo mismo que cuando ves a un compañero de trabajo, otra vez voy a ver a este compañero y dices, o sea, otra vez dices, bueno, pero esa es la hermandad que nos nace, ese es el clip que cuando ya te inicias, que cuando estás en la orden, que cuando ya ves un proceso de lo que vivimos en la institución, lo valoramos de otra forma. Y eso es cuando nos liberamos de algunas pasiones o creencias, odios, rencores que vemos en la sociedad, para poder desbastar esa parte y hacer hombres libres y realmente ser más hoy en día. Sí, gracioso. Y es cuando justamente en esa parte, en tu proceso de iniciación en específico, como es una enseñanza, eso te deja una enseñanza a ti. Esa enseñanza en ese proceso de iniciación fue que no importa título, no importa profesión, todos somos iguales. Por eso las iniciaciones hacen mucho alusión a la parte de la muerte, porque todos vamos a llegar a esa muerte. Ninguno de nosotros se va a ir. Todos, a final de cuentas, abajo de esta piel tenemos que huesos. Esos huesos los tenemos todos. Entonces todos somos iguales al final del día, pero entonces ahí es donde le damos la importancia y la humildad hasta de cómo corregirnos o reeducarnos, porque bien lo dijiste, nadie fue despectivo, nadie te dijo yo sé más que tú, simplemente te dijeron, oye, ¿no has visto desde este punto de vista algo? Porque también te enseña aquí que todos aprendemos de todos, no importa grado, jerarquía, conocimiento, que sea el Papa, que sea Dios, todos. Y algo bien importante es que cuando, bueno, los que ya estamos y llega un nuevo hermano, dices, yo me acuerdo de tu iniciación porque estuve en ella, fue una ceremonia así, así, así. Todas las ceremonias, todas las iniciaciones son diferentes. ¿Por qué? No sé. Aunque uno, hay un protocolo, hay una como normativa, por decirlo así, pero cuando llega un hermano, no sé por qué cada iniciación es diferente, pasa algo, pero es bonito porque dices, yo estuve en tu iniciación, y dices, siento, hasta luego uno lo dice con gusto, yo te recibí y me da gusto que hayas crecido, que hayas evolucionado, que estés aquí conmigo y vas creciendo y vas viendo sus pasos. Bueno, a nosotros, bueno, aquí de hermano Marco, y no me voy a dejar mentir, hemos visto tantos desfilar en las lojas que hemos estado, que decimos, pues, cada iniciación es diferente y hay hermanos que todavía atesoramos, que a lo mejor ya no están con nosotros por cuestiones laborales, han ido a, metemos una mano en Chiapas, otro en otros estados. Pero esa unión la tenemos y la recordamos porque su iniciación fue emblemática para nosotros. Y además, en esa iniciación, justamente esas particularidades de diferencia que existen son las necesarias para ese hermano, el amor de su vida. Por ejemplo, yo llegué a la masonería por una depresión muy fuerte. Esa depresión muy fuerte, dije, ¿qué puede pasar? No todos dicen que esto es del diablo, ¿no? Esta situación que es del diablo, pues ay, no creo que realmente que me vaya a llevar al infierno. Así es. Entonces, de alguna manera, pues, ¿qué puede pasar? Ya estoy más para allá que para acá. Y la realidad es que fue todo lo contrario. O sea, me enseñó a valorar mi vida, me enseñó a valorarme, me enseñó a darme cuenta de dónde estaba parado. Así es. Y me reformó en muchas situaciones y mi proceso de iniciación pasaron ciertas acciones, circunstancias y pruebas que me hicieron destruir esos intensos cimientos para volverme a reconstruir. Y, bueno, es que aquí podemos compartir muchos temas,
Luego cuando ya estaba en la institución, cuando el hermano Marco ya ingresó, pues todas las ceremonias son diferentes y es cuando la hermandad empieza a nacer, porque dices, llega un neófito que no sabe ni qué, bueno, a mí me pasó con los que me recibieron, y cuando llegas a la institución dices, mi madre, ¿dónde estoy? ¿A dónde? ¿Qué responsabilidad acabo de adquirir? Porque no es, ya me inicié, ya soy masón, ya ves en el anillo, ¿no? Ya puedo volar. Ya puedo volar, ¿no? No, ahí es donde tienes realmente, donde nace el compromiso, donde vas a empezar a aumentar tu carrera masónica y hacia dónde quieres llegar, porque pues yo ahorita no te voy a decir, ya tengo un cierto grado y ya no voy a seguir estudiando. No, pues no, al contrario, sigo siendo el eterno neófito que realmente no sabe nada, y eso se trata de esta institución, de que podamos ir avanzando. Ok, ¿qué puedes agregar, Estrobel? Es que la iniciación es algo bonita, es algo hermosa, es algo que te cambia la vida y te regala muchas cosas. En mi caso personal, estuvo increíble porque por X o por Y, yo me había ido de mi casa y vivía solo y tenía ese pensamiento de, yo nací solo y me voy a morir solo. Yo puedo contra el mundo. ¿Y ahora cómo lo ves, hermano? Ahora veo que no estoy solo y que con ayuda se pueden hacer las cosas mejor, pero sabiendo valorarlas. Yo te voy a decir, estás en otro oriente y aquí tienes hermanos que siempre vas a poder compartir. Eso es la masonería. Estás en otro oriente que no es tu tierra. Bueno, obviamente somos hermanos, somos seres humanos. Estás en otra tierra que aquí siempre llegas, tocas la puerta. Se te van a abrir, ¿por qué? Porque tienes un hermano, como dije hace rato, tienes un brazo, una mano, otro pensamiento, donde pueden ir creciendo y la necesidad que tienes, un masón jamás va a estar solo. Eso es aquí y en donde estés, un masón jamás va a estar solo. ¿Por qué? Porque iniciamos y obviamente cuando pasen al más allá, pues es cuando ya le damos partida y aún ahí estaremos en ese momento. Y eso yo, en lo particular que he tenido, caminar por el mundo, he pisado tierras, y les puedo decir que yo, en carne propia, lo he vivido. Una anécdota rápida. Una vez me fui de viaje a un congreso. Estaba la época que estaba de moda el chikungunya y el dengue. Y pues me uní a la moda. Y yo estaba en una isla, a 2 horas en avión de mi casa, sin conocer a nadie, y me enfermé. Y me acuerdo que lo único que hice fue marcarle a un hermano y decirle, tengo un problema, estoy enfermo. Y me dijo, va hermanito, ahorita te marco. Y me colgó. Y yo así como que chale, yo quería que me echaran la mano, que por lo menos me escucharan. No pasaron 30 minutos y un desconocido llegó al hotel preguntando por mí. Nos saludamos, nos preguntamos, y era un hermano. Ya ese hermano, sin conocerme, me había pagado un boleto de avión de regreso. Me había agendado una consulta con otro hermano que era médico e hizo todo para que yo pudiese llegar a mi casa sin conocernos. Al sol de hoy, yo no sé qué es de la vida de ese hermano. Él no sabe qué es de mi vida. Pero yo logré superar ese momento de penumbra por una persona que era mi hermano sin conocernos. Sí, y esa es la parte bonita de la hermandad, ¿no? Bueno, una iniciación, pues es la apertura a todo ese conocimiento al cual vamos a iniciar, vamos, en este caso, porque son los preparativos donde nos vamos a encontrar con diferentes simbolismos, diferentes pruebas, incluso hasta enfrentarnos a diferentes elementos de la Tierra. ¿Por qué? Porque lo que se busca es un despertar en nuestro ser. Ese despertar no solamente es intelectual, sino también es físico, también es biológico. Ese despertar es despertar a la misma naturaleza, a la misma vida, y eso lo vamos a ver en cualquier culto, en cualquier religión, sí, o en cualquier secta, si lo quieres ver así. Sí. Porque hasta incluso la palabra secta la llegan a satanizar, pero pues ya cuando encontramos la definición correcta de lo que es una secta, pues decimos, pues no es satanizado, ¿no? O sea, realmente es una secta por ser un grupo selecto, ¿no? Es correcto. ¿De qué? Pues porque están haciendo estudios, porque se preparan para alguna situación o van desarrollando diferentes cosas. Pero bueno, esta iniciación en cualquier culto en general, pues bueno, es el enfrentar todas las pruebas para que nos enseñen algo. Es la apertura a esa conciencia, es como preparar nuestro cuerpo, preparar nuestra mente, nuestra alma, nuestra psique para obtener un nuevo conocimiento, pero sobre todo es derrotando todas aquellas limitantes que tenemos en ese momento.
el abrirnos realmente en que existe algo y volvernos humildes en ese momento, porque nos vuelve indefensos. Uh-huh. Al momento de volvernos indefensos, pues estamos abiertos de que, bueno, creo que mejor me quedo calladito y empiezo a ver, porque si no, la voy a regar, ¿no? Y de lejos de regarla, creo que no es lo que yo pensaba la vida. Al momento de estar viendo eso es la preparación, porque a lo largo de tu trayectoria, después de esa misión, es donde comienza tu estudio. Y todo tu estudio es tu iniciación realmente, porque son todos los elementos del universo, del macrocosmos al microcosmos. ¿Cómo vas a conocer un universo si no te conoces a ti mismo? Correcto. Si tú quieres conocer el universo, tienes que conocer tu ti, tienes que conocer tu yo interior. Porque si lo ves de alguna forma, somos el reflejo de todo un universo. Entonces, la iniciación es algo, un proceso en el cual nos va a abrir un nuevo conocimiento. Yo quisiera agregar un punto muy importante. Cuando alguien, para los que nos están escuchando en esta noche, algo fundamental es que tenga uno al iniciarse o ser candidato a una iniciación, y es tener tiempo. ¿Tiempo a qué? A estudiar. Porque muchos llegan, ay, quiero ser un masón, y ya con eso se te van a abrir las puertas en lo económico, en lo social, en lo político. No, hay que tener tiempo para estudio. La parte también importante, hay aportaciones económicas que se hacen para sus propios estudios, libros, información, estudios, o lo que se esté desarrollando en ese momento. Que son mínimos, la verdad. Es correcto, o sea, sí. Son mínimos. Pero también hay que mencionarlo, porque muchos piensan que llegan y les vamos a atorar la vida. O no, por qué lo van a cobrar, ¿no? O sea, correcto. Obviamente hay el lugar, hay un espacio. Es simbólico. Hay... Sí, es simbólico, ah, pero sí, hay que mencionarlo. Sí. Y la otra, que tengas la voluntad de aprender, de saberte conducir y de dejarte enseñar. Porque luego llegan con una soberbia y un ego que hasta el cielo, que decimos, bueno, está muy bien que lo tengas, pero hay que reforzar esa parte para combatir eso que tú estás desarrollando. Y el último punto que me gustaría abundar es de que cada iniciación, si tienes la oportunidad de iniciar en la justa institución, disfrútala al máximo, observa, ve, escucha, y haz todo lo posible de que hagas una introspección cuando estés en ese punto, y veas hacia dónde quieres ir y qué has hecho de tu vida en tu pasado. Fíjate que algo muy importante de lo que mencionaste y que yo aprendí de mi iniciación y que me quedó muy marcado, justamente fue esa parte. No la parte de que obtienes todo, no, no, uh-huh. Porque esa es la mitología urbana. Exacto. Pero cuando concientizas, te das cuenta que es un lugar donde no cualquiera entra. Exacto. Es una situación difícil, pero las pruebas son muy fuertes porque sí. Te tienes que enfrentar a ti mismo, sí. Y cómo te derrotas. Si sabes lo que vas a hacer, ¿no? O sea, es de derrotarte para poder pasar esa iniciación. Una vez que te derrotas, yo me di cuenta que si logré entrar ahí, no necesito que me den algo, sino que yo puedo trabajar por ello. Y es el trabajar esa voluntad y esa fuerza y esa decisión de que quizás hay obstáculos, pero esos obstáculos no son obstáculos. Son enseñanzas y experiencias para poder avanzar. Entonces tú tienes que tener la habilidad del alquimista, así de transformar ese obstáculo, uh-huh, en un apoyo para poder salir adelante. Y eso a mí me marcó mucho en mi iniciación. Como dirían, convertir el carbón en oro, ¿no? Ándale. La alquimia. Uh-huh. Este programa ha sido bastante interesante. Hemos acordado una hora, ¿no? Aproximadamente, para que todas las personas que estén escuchándolo no se sobresaturen. Incluso parte de lo que es la enseñanza masónica nos comentan. Quieres que alguien no aprenda nada, díselo todo, ¿no? Y también que ustedes investiguen. El segundo punto del programa es el llevarles la idea de lo que es la masonería, un conocimiento. El primer punto es generarles aquella duda, que ustedes busquen, que ustedes revisen todos estos programas, ¿ok? Entonces, ustedes sacaron sus conclusiones, los números están, ahorita vamos a empezar con las preguntas para que podamos nosotros responderlas. Algunas de las personas de aquí presentes tal vez vayan a estar haciendo otras labores que realizamos, sí. Pero con gusto, lo que nos quedemos aquí, vamos a responder precisamente todas sus preguntas. Muchísimas gracias, hermano Urbén, por haber estado aquí. No, muchas gracias a ustedes por permitirme estar aquí y seguimos aquí al pie del cañón, lo que se necesite.
Marco, como siempre, un gusto. Un gusto, hermano, y pues es raro decir, hermano. No te preocupes, venido. Un gusto, muchas gracias por la invitación y con gusto pues desarrollemos más temas. Es tu casa, ya sabes. Alex, muchísimas gracias. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, de la discusión que se ha hecho. Gracias, hermano, gracias, padrino, como queríamos ver, al final del día practicamos varias mancias que amigos, nos dan la oportunidad de... Compañeros de videojuegos. ya como para terminar es, si quieres iniciarte en alguna institución, toca la puerta y se nos dará si eres apto para estar en las filas de la francmasonería. Ok, pues muchísimas gracias y me despido a todos ustedes. Y les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Muchas gracias.